María Ángeles, María, muy buenas tardes. Carmen. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a los que os vayáis conectando a este directo semanal de Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Vengo ahora mismo de un directo en el perfil de Luna Roca, gran compañera, amiga, mentora. Y ese directo era porque este fin de semana, este viernes en Madrid, ambas organizamos encuentros conscientes en presencial ya desde hace 3 años. Unos encuentros donde nos reunimos con un ponente y un colaborador y bueno, pues hemos presentado a los próximos ponentes que vamos a tener en nuestro encuentro consciente de este viernes en Ecocentro, de 5 a 8 y media. Yolanda Escudero con un proceso y con un proyecto maravilloso de ocio consciente, inteligente, que nos acompaña desde el principio en estos encuentros y organiza también unas visitas guiadas por Madrid con unas experiencias maravillosas, el Batiburrillo, lo podéis ver en su perfil, y también Fernando San Pedro de Esencia Mágica, él nos va a hacer un entrenamiento con la luz pura este viernes en Ecocentro, le podéis ver en su perfil, en Esencia Mágica, seguro que también le habéis visto por aquí si sois seguidores desde este perfil. Y también este fin de semana estará también en el Hotel Puerta de Toledo realizando un entrenamiento de luz pura para conectar con las cualidades del ser. No sé si me escucháis bien y me veis bien. Si alguien me lo puede poner por aquí, porque parece que tengo poca cobertura. Hola Adela. Estoy esperando a Gema Gallego que viene ahora. Vamos a tener un directo donde vamos a hablar también de validar las emociones. Para tener esas relaciones más saludables, más armoniosas con nuestros hijos. Y bueno, así está por aquí Gema. Gema ya ha estado por aquí en este perfil. Ella tiene un proyecto maravilloso que es Madres Salvajes con su propia metodología. Es mentora de madres que quieren ser madres conscientes, madres presentes, madres que miran hacia adentro para conectar con sus propios hijos. Y bueno, pues ella es coach, es mentora, es facilitadora de círculos de mujeres también, es formadora, realiza talleres tanto en presencial como online. Y bueno, pues hoy está aquí. Vamos a hablar de cómo validamos nosotras las emociones como madres y cómo eso nos conecta o nos desconecta de nuestros hijos, ¿no? Y desde la voluntad de comprender, pues vamos a hacer un pequeño recorrido para que ella nos cuente, ¿no? Cómo esto nos puede ayudar a conectar con nuestros hijos. Además, recordaros que mañana por la tarde a las 7 tiene un taller en presencial para padres y madres singles en el Club Argo, donde va a hablar de cómo gestionar esos conflictos en la vida cotidiana y nos va a dar un montón de herramientas y claves. La voy a dar paso, saludaros a todos, esto quedará aquí también grabado. La Gema. No te veo, vaya Anda, hombre. la otra vez tampoco. Es verdad, jo. Bueno, pues nada, se ve que no tocaba Que hoy. no tocaba vernos. Nos hemos visto las dos hace un rato, nos ponemos cara. Y bueno, pues mira, quería empezar con una frase. Sabes que vengo de este directo ahora de Encuentros Conscientes en Presencial. Y hay una frase que ha dicho Fernando que me ha encantado y que la podemos rescatar aquí para todo lo que vamos a hablar. Dice, te sanas cuando te llenas de tu propia luz. Y yo creo que tú te llenaste de tu luz para poder conocerte, para poder validar lo que estabas sintiendo, para dar luz a esa relación también con tus hijos. Qué bueno, ojo, muchísimas gracias. La verdad, Samantha, gracias de nuevo por invitarme a tu espacio. Gracias por esta presentación tan bonita que la verdad me ha gustado mucho y esta frase, además de muy cierta, sí que es verdad que la considero así, ¿no? Que yo lo he vivido de esa manera. Realmente me he sanado cuando me he llenado de mi propia luz, luz que ya estaba y que todos tenemos y que a veces nos cuesta mirar o encontrar, ¿no? Y cuando la empezamos a ver y a descubrir, nos vamos sanando. Así que también me quedo con esa frase, Samantha.
Muy interesante. Me gusta mucho que estés, porque hoy vamos a hablar de cómo validamos nuestras emociones como madres, ¿no? Muchas veces, claro, todas esas creencias, patrones, pues a veces nos hacen tapar emociones que tenemos, ¿no? A lo mejor, pues estar triste delante de nuestros hijos no está bien, pues porque o tener rabia no está bien. Entonces vamos tapando emociones que se quedan en el cuerpo y cuando pues somos madres que queremos pues traer conciencia, ser madres presentes, conscientes, darle la mejor educación a nuestros hijos, nos topamos con cosas, ¿no? Que descubren partes escondidas también en nosotras. Totalmente. Siempre, bueno, me lo habrás escuchado varias veces, ¿no? Nuestros hijos son nuestros grandes maestros y nos ayudan a sacar eso escondido para poderlo mirar, poderlo transformar y sacar esa luz, ¿no? Atendiendo a la frase con la que has empezado. Entonces, cierto es que, bueno, en esta sociedad hemos sido educados tapando las emociones incómodas, ¿no? Aquellas que no nos gustan, porque la alegría sí que, bueno, incluso a veces también la alegría nos han dicho, oye, calladito, no grites, no saques tu emoción intensa, ¿no? De alegría. O sea que todas, en realidad todas, tanto las que nos gustan más como las que nos gustan menos, hemos sido muy reprimidos, educados en una educación de represión ante lo que sentimos. Y ahora estamos en un momento muy de punto de inflexión, ¿no? Queremos ofrecer a nuestros hijos una crianza mucho más respetuosa y consciente. Sin embargo, nos descubrimos con, bueno, pues con reacciones automáticas y muchas veces somos violentos, violentas, porque tenemos en nuestras entrañas, en nuestras células, lo que hemos recibido, lo que hemos ido viendo en nuestros familiares, ¿no? Nuestra madre, nuestro padre nos han educado de una determinada manera y esto se ha quedado ahí, por mucho que no nos guste, por mucho que nos ha hecho daño y por mucho que queramos hacerlo diferente, nos sale esto. Entonces es complicada este momento en el que nos encontramos ahora, que es de punto de inflexión, como digo. Seguramente dentro de, bueno, pues en 2, 3 generaciones esto ya esté mucho más instaurado y a estos niños, futuros adultos, ya no les cueste, porque ya habrán recibido esa educación y espero que haya habido un cambio en la sociedad, que es una de las cosas que quiero sembrar con este proyecto. Fíjate, nuestros cimientos emocionales, qué importante revisarlos y mirarlos, ¿no? Cómo nos enseñaron a amar y cómo replicamos muchas veces esa misma forma, pero muchas veces rechazándolo y al final estamos como un poco contracorriente, ¿no? Porque muchas veces no queremos integrar esas partes que también hemos vivido y también forman parte de nosotros, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de esa ira o a lo mejor de esa violencia sutil, que a veces, pues la emoción de la rabia es una emoción que se tapa un montón, ¿no? Entonces eso también nos puede condicionar mucho como papás y mamás. Sí, de hecho, bueno, la rabia, la ira es una emoción mal vista por la sociedad, pero tan necesaria, ¿no? Porque nos ayuda a entender algo que para nosotras muy posiblemente es injusto. Algo que no está alineado con nuestros valores. Entonces, todas las emociones tienen un mensaje que viene a explicarnos cómo somos y qué es lo que queremos. Entonces, vienen para ser escuchadas. Y si no las escuchamos, pues como la olla express, ¿no? Se van a quedar ahí apretadas y van a seguir doliendo y a lo mejor no nos damos cuenta porque estamos en el día a día, no nos percatamos de cómo está nuestro cuerpo, de todo el barullo mental que tenemos, y eso termina saliendo, como decías, ¿no? Con violencia sutil y a veces no tan sutil, ¿no? Porque muchas veces también normalizamos, y de esto hablo también en ocasiones, normalizamos cosas que no deberían ser, porque hemos vivido mucha violencia, hemos recibido mucha violencia, entre comillas, ¿no? A lo mejor no es violencia física, pero sí violencia verbal, y normalizamos mucho esto también. Entonces sale por eso, ¿no? Por haberlo reprimido, por no haberlo escuchado. Y la rabia. Fíjate, Gemma, tú que acompañas, ¿no? En tu proyecto Madres Salvajes a madres, ¿no? ¿Cómo ha sido esto en ti, ¿no? ¿Cómo descubres que validar tus emociones con tus hijos les ayuda a ellos también a poder comprenderse y a conectar con ellos? Wow. Bueno, pues es que yo lo he vivido dando muchos palos de ciego, ¿no? Buscando
muchas opciones para solucionar un problema que ha sido un bendito problema, ¿no? Una bendición porque me ha llevado, gracias a haber tenido este conflicto, que por cierto es de lo que vamos a hablar mañana en el taller, ¿no? Ver los conflictos como una oportunidad para crecer. Este conflicto que yo tenía, que era un niño, tengo dos niños, ¿vale? Ahora tienen 7 y 9 años y el de 9 tiene TDAH con impulsividad. Y yo vengo pues de una infancia un poco, yo la he vivido difícil, con violencia, con bullying, una autoestima muy bajita y llego a ser mamá con muchas heridas, ¿no? De la infancia. Y me viene un niño maestro con ganas de ser escuchado, de romper muchas normas de la sociedad, ¿no? Y esto se manifiesta con comportamientos disruptivos, comportamientos que a mí no me gustaban porque me sacaban de mi zona de confort, ¿no? Yo que he ido siempre por la vida siendo una mujer porno, ¿no? Por no molestar, por no hacer, por no tal, pues de repente ahora me viene un niño que no para de hacer ruido, que molesta, que pega, que insulta, que llama la atención constantemente. Entonces era, Dios mío, o sea, qué vergüenza, ¿qué hago con esto? Esto a mí me ha removido muchísimo emocionalmente y busqué soluciones para que mi hijo se portase bien, ¿no? Para que hiciese caso, para que no llamase la atención, para que, mira, nos dicen por aquí que se siente identificado. Pues me alegro Y su nombre, a lo mejor, de un que papá. te resuene. Entonces, bueno, pues ha sido complicado, pero como digo, di muchos palos de ciego buscando, por ejemplo, busqué en recursos de comunicación no violenta, disciplina positiva, crianza respetuosa, bueno, formaciones, talleres de todo tipo de crianza, a ver si conseguía herramientas que me ayudasen a que mi hijo, bueno, pues estuviese más tranquilo y se comportase como los demás, ¿no? Porque al final, por mucho que digamos que queremos niños auténticos y demás, pues es incómodo que lo sean muchas veces, ¿no? Porque esto hace ruido y requiere una energía extra. Entonces, bueno, yo en ese momento me decía, sí, quiero darle libertad a mi hijo, la que yo no tuve. Pero claro, cuando mi hijo, yo qué sé, pues en una clase de psicomotricidad, que yo era muy de apuntarme a clases de psicomotricidad, matronatación, cositas así, de mamás con bebés, con esa ilusión de querer ser una madre perfecta y disfrutar de esa maternidad, y me boicoteaba todo, me terminaban sacando, bueno, me han echado de un montón de clases de estas. Cada vez que llegaba me hacían hueco, porque ya en el parque igual era la apestada. Y bueno, qué gran maestro mi hijo, ¿no? Que tenía ahí un montón de emociones atrapadas, de cosas vividas, pues mías, de mis ancestras, seguramente también. Y sobre todo, bueno, pues los niños cuando nacen son súper sensibles y detectan la vibración que tenemos. Entonces, yo en ese momento también tenía muchísima rabia que ni siquiera conocía y yo siento que esa rabia él la expresaba a través de mí. Esto quizá puede sonar un poquito, no sé, extraño para algunos, pero me atrevo a decirlo porque he sentido que es real y ahora está mucho más tranquilo porque, bueno, has nombrado antes la emoción rabia, ira. Y es una de las que más se manifiestan en niños pequeños con malos comportamientos, ¿no? O comportamientos disruptivos. Y tiene mucho que ver con esto, con la rabia que tenemos acumulada las mujeres por injusticias y bueno, pues cosas que hemos ido viviendo, que hemos ido acallando, que ni siquiera somos conscientes de que no nos gustaban. Y hemos seguido tolerando y bueno, y de vez en cuando salían esas conductas y reacciones automáticas que dices, uy, ¿de dónde sale este grito, no? ¿De dónde sale este levantar la mano? Fíjate que, bueno, has dicho un montón de cosas súper interesantes, que fíjate, bueno, ya desde el proyecto sentido, ¿no? Como al final, cuando se está gestando ese bebé, cuando se piensa en él, cómo todo eso afecta, ¿no? A ese bebé, desde todo lo que llevamos, ¿no? En nuestro linaje.
desde no poder alzar la voz muchas veces, ¿no? Y ser niñas obedientes que no a lo mejor expresan realmente lo que sienten y cumplen las expectativas de todos y no tienen ese poder de decisión. Ahí, mira, Elisa Valle está por aquí también, ¿no? La parte de la sexualidad sagrada, ¿no? Cómo nos conecta a ese poder personal, a ese poder de decisión, ¿no? También muchas cosas vienen de la parte sexual, ¿no? Que está reprimida, retenida, con muchas memorias que están ahí también, ¿no? En el inconsciente. Y eso también se refleja en nuestros hijos, ¿no? Lo que nosotros hemos venido ahora mismo a sanar como mujeres o como madres y romper también con esas lealtades que también hemos hablado, ¿no? De patrones, de creencias, de otras formas de educar diferentes, pues también afectan a nuestros hijos, ¿no? Entonces, poner atención a todo eso, creo que tu labor es maravillosa porque es como abrir esa caja de Pandora y decir, bueno, vamos a ponernos aquí de frente con esto y decir, ¿qué hay aquí, ¿no? Por sacar, para que ese niño al final pueda tener sus raíces y sus alas y pueda caminar también desde otro lugar. Justo, porque ¿qué hay aquí por sacar? Hay tanto por sacar, pero llevamos a lo mejor 30, 40 años sin mirarlo, incómodas, porque nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? A estar incómodas, a ir, bueno, pues como decía antes, mujeres porno, ¿no? Que es que me encanta esta palabra porque Sí. se nos queda mucho, ¿no? A través del humor, que bueno, se la he copiado a mi querida amiga Miriam Bravo y es una de mis primeras maestras. Y a mí me dejó una huella, ¿no? Y me di cuenta que era una mujer porno. Bueno, para los que se acaban de unir, lo voy a explicar por si acaso. No se No se cree entiende. que vas a salir mañana en el taller con Sí, que voy a hacer con alguna un pluma. exorcismo o algo así. Bueno, mujer porno por no hacer, por no molestar, no ir de puntillas por la vida sin hacer ruido, ¿no? Entonces a mí me dejó una impronta muy importante y cada vez que me daba cuenta de que estaba haciendo de mujer porno era como un paso atrás, ¿no? De ostras, yo no quiero estar aquí, quiero ser más auténtica, quiero dejar de hacer esto y a ver de qué manera yo me puedo desprogramar. Por eso lo digo mucho y me gusta. Entonces, volviendo a esto que decías, ¿no? De destapar. Muchas veces no nos atrevemos a destapar todo eso porque vamos incómodas, vamos de puntillas, nos hemos acostumbrado a no estar bien, a estar por y para los demás, a satisfacer al otro. Es normal estar mal. Hemos normalizado algo que no debería ser. Y cuando vienen nuestros hijos, niños a lo mejor más sensibles, intensos, con algún tipo de dificultad a veces, o no, cualquiera, ¿no? Cualquier niño nos puede sacar esta parte, pero sí es verdad que cuando vienen niños maestros así con alguna dificultad extra, ya es como que no hay otra opción que mirar a ver qué hay dentro de esa caja. Entonces, lo que me preguntabas, ¿no? ¿Cómo lo hice yo? Pues busqué mucho en lo que es hacia afuera, ¿no? Crianza respetuosa, disciplina positiva, comunicación no violenta, nada me funcionaba, entonces fue todavía peor porque decía, jolín, si esto se supone que funciona, si conozco mucha gente que lo utiliza, ¿no? En el parque veo cómo la madre utiliza la técnica de la misma manera que la utilizo yo, pero a mí no me funciona. Entonces era muy frustrante porque estaba poniendo expectativas en algo que no funcionaba. Entonces empecé, era como todavía reforzar más ese personaje que me había creído, ¿no? De baja autoestima. Yo no valgo, yo no sé, yo soy mala madre, yo soy la culpable. Entonces no me funcionaba, algo estoy haciendo mal yo, porque a las demás mamás le funciona. Y este dolor era tan grande, me sentía tan mal como persona, como mujer, como madre, ya en todos los ámbitos de mi vida todo se había caído. Fue como una especie de crisis de identidad, intentar ser esa madre que tanto deseaba ser y no poder porque me salían esas reacciones automáticas, esas maneras de ser que me hacían sentir muy mal, pero que no era capaz de controlar o de gestionar. No me gusta tampoco la palabra control, ¿no? Que suena así como que estás ahí reprimiendo. Sí. No era capaz de gestionarlo porque yo estaba mirando la punta del iceberg, ¿no? Había que bucear, ir hacia abajo y encontrarme con muchas sombritas que no había mirado, que no me había atrevido. Y cuando hice esto y pude conectar conmigo, pude conectar con mi cuerpo, pude conectar con las emociones, con mi niña interior, con lo que realmente no estaba bien en mí, con esa autoestima y con todas esas creencias por las que iba por la vida y que bueno, pues que me hacían sentir muy mal en el trabajo, ¿no? Iba, pues,
pues haciendo las cosas a medias, intentando satisfacer a los demás, traicionándome constantemente, en pareja igual. Todo esto tenía un impacto en todos los contextos de mi vida y de repente era como si me hubieran puesto unas gafas de ver la vida nuevas, ¿no? De repente me han puesto unas dioptrías distintas, no sé qué ha pasado y empiezo a darme cuenta de cosas que aparentemente no han cambiado, pero me empiezo a asustar, ¿no? Digo, wow, pero si lo que hago en el trabajo no me gusta, si en pareja soy súper infeliz, mira cómo me tratan, mira qué dificultades tengo para poner límites a mis hijos, esto hay que hacer algo, ¿no? Y eso hice, hice algo. Fíjate, Gemma, que en eso que dices también, qué importante también es quitarnos el ideal ese de madres perfectas, de seres humanos que tienen unas necesidades que tienen que atender, ¿no? Igual que esa parte de autocuidado, como nosotras nos relacionamos y hablamos mucho, ¿verdad?, entre madres y compartimos muchas cosas, ¿no? Y nos damos cuenta que la sociedad de hoy en día tenemos muy, muy poco tiempo para ese descanso, ¿no? Y yo creo que estamos muy sobrepasadas, ¿no? De todas esas tareas que tenemos como madres, como profesionales, como compañeras, como mujeres, como esposas, ¿no? Es todo el rato esa sobreexigencia que nos hace que parece que nunca somos suficientes, ¿no? Y yo creo que eso nos hace tanto dolor que al final terminamos desconectadas de nosotras y con, pues, con esas emociones, ¿no? Que intentamos no validar, para que nuestros hijos pues no sepan que estamos así, ¿no? Y que somos superwoman y podemos con todo, pero lo que hacemos es el efecto contrario. Claro, pues fíjate que este tema lo tratamos ayer en el Círculo de Mujeres que hice presencial aquí en Villalba, porque curiosamente, esto siempre pasa, además es que es increíble. No sé si Samantha has estado alguna vez en un círculo, pero se genera una magia donde todas o casi todas las mujeres tienen muchísimas cosas en común. Y ayer las mujeres traían este tema que comentas, y era esa sensación de querer siempre estar ahí, de ser perfectas, de estar por y para los demás, y tenían muchísima culpa, todas un poco en la misma línea. Y bueno, pues al final es una falsa libertad. Ellas lo que necesitaban era libertad, ¿no? Como estar ya más libres de todas esas creencias de la sociedad. Y lo que veíamos es que ya éramos libres, pero hemos comprado esto que dices de estamos sujetas o nos pasa esto. Sí, nos pasa esto, pero realmente es todo falso, porque nos lo hemos creído, que es lo normal. Nos lo hemos creído porque todo el mundo nos lo ha dicho, pero realmente no es cierto. Cierto, no tenemos Total. madres perfectas, no tenemos que ser superwoman. El problema es que lo hemos comprado. Y la buena noticia es que podemos venderlo otra vez. Totalmente. Y fíjate que hay como una necesidad que yo veo, que tú no sé si la ves también al acompañar a tantas madres y tantas mujeres, ¿no? Que es como detrás de esa culpa, ¿no? Que es una luz. La culpa también nos trae algo, ¿no? Que hay más profundo, como un miedo. Es el miedo a lo mejor a no ser necesitadas o a no ser queridas, ¿no? Si estamos todo el rato atendiendo a los demás, dando a los demás, pues como que estamos haciendo algo. ¿Y qué pasa si dejamos de hacer? Es que no hace falta estar haciendo todo el rato para sentirnos queridas. Somos quizá nosotras las que no nos queremos a nosotras mismas en el fondo y por eso es lo que estamos generando todo el tiempo. Así es, Samantha, justo, porque de hecho, mira, me gusta decir que somos seres humanos, no haceres humanos. Estamos todo el rato haciendo, haciendo, haciendo. Y esto tiene que ver con una creencia que se instauró, vamos, posible, seguro, de niñas, ¿no? Y de niños, y es te quiero por lo que haces, ¿no? Cuanto más hagas, pues más valorado vas a ser. Haz y así yo te voy a reconocer. Entonces hemos encontrado esta manera de sobrevivir y de ser aceptados porque somos seres sociales. Entonces necesitamos pertenecer a la tribu y hemos pertenecido a la tribu haciendo. Pero en esta sociedad, con este patrón, es muy peligroso, ¿no? Porque hay tanto que hacer. Nos ha tocado además, bueno, cada etapa o cada época de la vida ha tenido su parte intensa, ¿no? Pero ahora es cierto que nos ha tocado concretamente a las mujeres, pues estar en lo profesional a tope, en la casa continuamos estando a tope por todo lo que hemos vivido en nuestras abuelas y madres,
y muchas otras cargas que tienen que ver con el perfeccionismo y con la autoexigencia. Entonces, hay tanto que hacer que si encima yo tengo el patrón de me quieren si hago, pues es muy, muy duro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo digo aquí, prueba a no hacer algo que creas que es imprescindible. Y mira a ver qué pasa, ¿no? Empieza a soltar poquito a poco. Qué maravilla. Atrévete a Y eso. también soltar esa máscara, ¿no? De esa que siempre has sido y convertirte en otro tipo de mujer, que yo creo que es esa madre salvaje, ¿no? Que también se atreve a coger otro traje y ser de otra manera diferente. ¿Cómo son los acompañamientos? ¿Cómo pueden trabajar contigo? ¿Qué estás preparando ahora, Gemma? Sí, pues bueno, madres salvajes es eso, ¿no? Tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando. Una mujer que es libre, que se siente libre, porque todas lo somos y todos lo somos, ¿no? Pero que lo sepa de verdad, ese es el gran regalo. Que se permita ser auténtica, que no se sienta condicionada por lo que dicen los demás o por lo que le dijeron, que se atreva a educar de la manera que siente que es coherente con sus valores. Es una mujer que se conoce. Es una mujer que está conectada con su cuerpo, esto es muy importante, ¿no? Y siempre lo trabajo en la. Bueno, hoy vamos a hablar de validación emocional y una de las cosas que iba a decir es para poder validarte emocionalmente, conecta con tu cuerpo, me parece fundamental. Entonces, esa madre salvaje conecta con su cuerpo. A veces a mí me pasa, ¿no? Que digo, ay, me siento mal, ¿qué es? ¿No? Entonces, paro un momento y digo, a ver, ¿en qué zona de mi cuerpo siento esta sensación de manera más intensa? A veces es en la garganta, otras veces es en el pecho, allá donde sea, siéntelo y atrévete a profundizar ahí, ¿no? No lo rechaces, porque si no, no vas a poder acompañar a tu hijo como tú realmente quieres y no te lo puedes permitir contigo misma. Entonces, eso es la madre salvaje y el acompañamiento es un acompañamiento online, uno a uno, son sesiones individuales, son 6 sesiones individuales. Que bueno, es un viaje hacia tu interior. Normalmente las madres que vienen a mí son madres que tienen estas reacciones automáticas que las hacen sentir culpables. Jolín, pues si yo quiero ofrecer una crianza respetuosa y no me sale, termino gritando, termino enfadada, termino amenazando, me siento fatal. O tengo una desconexión con mi hijo, hay algo que no funciona, hay malos comportamientos, no sé cómo gestionarlo y siento que hay algo mal en mí. Y desde ahí. Ahí, bueno, pues buceamos al interior, miramos heridas de la infancia, conectamos con lo auténtico, identificamos cuáles son esas creencias que hasta ahora te han limitado y te han llevado a ir a rastras, ¿no? Y a estar, siempre por y para los demás. Y ahora te das cuenta que quieres estar en otro lugar. Vamos a ver en qué lugar quieres estar y vamos a crear la manera de estar ahí, ¿no? Y bueno, pues esas madres terminan conectando con ellas mismas y de manera natural terminan conectando con sus hijos. Esto sucede, no hay que hacer nada. Cuando tú conectas con tu hijo, contigo misma, perdona, sale desde ahí la conexión con tu hijo porque le estás dando ese ejemplo, hay una vibración emocional que se siente, hay una paz y una tranquilidad que está en el ambiente y desde ahí también tú tienes más claridad, conectas con tu sabiduría interna y sabes lo que tu hijo necesita en cada momento. Maravilloso, Gemma. Y bueno, mañana también estás preparando, cuéntanos, un taller que todavía hay entradas disponibles y el día 1 de marzo también. Estáis invitados mañana, es a las 7 de la tarde en el Club Argo. Ahora lo pongo en las historias porque una de las cosas que tengo que hacer es actualizar mi bio, pero bueno, si os interesa, pues me escribís un privado y yo os mando toda la información, porque lo único que necesitáis es rellenar un formulario y ya está. Es un taller gratuito de 7 a 9, son 2 horas en la plena Plaza Santa Ana en Madrid y bueno, vamos a hablar de gestión de conflictos cotidianos para singles. Así que os invito a todas y a todos. Va a ser algo muy, muy práctico, donde nos vamos a llevar herramientas para que estemos más en paz y armonía, aunque haya conflictos, ¿no? Porque a veces esperamos, vale, estaré bien cuando todo pase. Pero cuando todo pase, lo que ahora hay, habrá otra cosa. Entonces, es tan necesario que dispongamos de herramientas para sentirnos bien, aunque estemos en la tormenta.
y esto es mañana. Bueno, luego ya sabes, el día 1 de marzo tenemos el evento Madres Salvajes, que ya lo iremos publicitando, y será en el espacio Media Luna, cerquita de Plaza Castilla, también en Madrid. Y bueno, tengo círculos de mujeres aquí en la Sierra de Madrid y también online. Si me seguís, lo podéis ir viendo todo. Tengo que actualizarlo en la bio, pero lo voy poniendo en las historias Claro, y siempre. lo vamos compartiendo por aquí. Bueno, pues yo invitaros a ese taller que tenéis mañana, que ya lo hemos compartido, lo he dejado yo también, a ese taller que, bueno, queda tiempo y ya os iremos contando el 1 de marzo, también lo vamos a poner en el link de mi bio para que todos lo tengáis ahí. Y bueno, seguir a Gema, hace unas entrevistas también muy interesantes con otras madres, con otras profesionales. Y Gema, bueno, muchísimas gracias por este encuentro, por todo lo que aportas y por ser una mamá que está comprometida, ¿no?, con la crianza consciente y con sacar lo mejor de sí, ser una madre salvaje para poder conectar con sus hijos también y con la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Samantha. Es un placer siempre estar en tu espacio con la dulzura con la que transmites y entregas tu mensaje de tejiendo redes con autenticidad. Es todo amor lo que haces en este espacio y de verdad que me emociona enormemente todo lo que me estás aportando. Así que muchísimas gracias a ti también, que tú también eres una mujer madre salvaje, muy auténtica y tienes grandes maestros en tu vida también. Así que Que son mis hijos, claro que sí. Pues nada, os mando un abrazo muy grande, lo dejamos aquí, lo subiremos al canal de YouTube. Un beso también a toda la gente que se ha conectado por aquí, Rocío, Paula, que también es una madre maravillosa con un proyecto fantástico que está por aquí, Paula Valero, que os saludo, os dejamos todo por aquí y un abrazo muy grande. un abrazo, gracias a todos. Hasta Adiós, luego. hasta luego. Chao, chao.